Para los familiares en Guayaquil de Katy Vanessa Velasco Pinargote, han sido días llenos de angustia, sin saber cómo está la joven de 20 años. Presidente. Ella junto a su pareja, Óscar Efrén Villasís, fueron secuestrados la semana pasada por el grupo disidente de las FARC, comandado por Walter Arizala, alias Huacho. Sus seres queridos dicen que anhelan un milagro para que la joven vuelva a casa, a seguir cuidando de su familia. Que no le hagan daño, que la devuelva, que ya tiene una niña de 5 años. Pero dice cuenta, ni con los periodistas no pudieron hacer nada. Ella cuenta que tras graduarse del colegio el pasado 7 de marzo, Katy tomó la decisión de radicarse en Santo Domingo de los Áchilas, junto a su madre y hermanas. En ese sitio conoció a su actual pareja, Óscar. Génesis Zambrano es la mejor amiga de la joven y junto a familiares se organizaron esta tarde para caminar con las autoridades de gobierno y exigir la liberación de Óscar y Katy. Me duele mucho por la niña, que tiene una niña de 5 años. Yo lo único que pido es que por favor tenga la mano en el corazón, que la dejen suelta. Mientras en Santo Domingo de los Áchilas, autoridades, la Iglesia Católica, ciudadanos y familiares de la pareja marcharon por la paz en el Ecuador y el pronto retorno de los secuestrados. Creo que todos estos eventos de alguna manera van despertando la sensibilidad frente a una realidad muy compleja como es el tema de la inseguridad, de la violencia y más ahora con esta situación que estamos viviendo en la frontera de nuestro país. De esta forma se pide al gobierno que agote todos los esfuerzos para que los dos compatriotas regresen sanos y salvos a casa.